Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Gisela Barreto y esto es Hoy es el Día, el programa que hacemos ustedes y yo, porque con la colaboración trabajamos, que ustedes nos dan a nosotros, trabajamos en conjunto para poder llevar valores, virtudes y todo lo que esta sociedad necesita. O sea que juntos, ustedes y nosotros, somos ese conjunto que la sociedad necesita hoy. Valores y virtudes. Bueno, ¿cómo puedes ayudarnos con todo lo que va a aparecer en pantalla ahora? En todos estos lugares, ahí puedes decir, acá va un valor, acá va otro valor, acá salvamos un niño, acá estamos apuntalando una madre, acá estamos hablando de Dios, acá estamos hablando de amor. Ese es tu aporte, ¿viste? Ese es tu aporte. Está apareciendo en pantalla cómo podés estar con nosotros entonces y colaborar con este programa. También te pedimos que compartas el programa con todos tus amigos, que te suscribas al canal de YouTube, que lleva mi nombre, que compartas con todos tus contactos, en WhatsApp, en tus redes, tutti quanti, como te digo siempre. También dale click a la campanita para que te lleguen los estrenos de cada semana. Dale like, por supuesto, si te gusta. Me encantaría que comentes y que me digas qué temas querés tocar, tratar, y así vamos trayendo todas las personas idóneas en los temas que nos vayan pidiendo para poder desasnarlos de cada duda y también llevar esta luz a la gente que necesita de los diversos temas que quieran tocar. Bien, señores, hoy tenemos un tema maravilloso. Y siempre estamos agradecidos a nuestros invitados y estamos agradecidos a las personas que hacen posible que estemos vestidos, que tengamos luz, así que agradezco a Kes Bon Kes, que hoy mi luquete es todo jean, todo denim, divino, a Apple Trust, que con esto hacemos los videos y grabamos y podemos acercarle a ustedes mucho material. Bueno, a todas las personas, a el sanjuanino, a los aros de luz LED, que podemos estar teniendo un poco de iluminación para que no nos vean tan sombríos. Y bueno, creo que me estoy olvidando de alguien. Amor y Paz, que son unas remeras muy, muy lindas. Casa Corradini y Galo Majedos. Si me olvido de algo, en el Instagram, por supuesto, Gisela Barreto 7 Oficial, ahí lo publicamos. Y le agradecemos. Bien, señores, vos y yo estamos acá porque nuestros padres dijeron sí a ese embarazo, dijeron sí a ese bebé que venía en camino, en esa unión de amor o a veces en esa unión que sin querer quedan embarazados. El tema de hoy es Salve Guadalupe, ese amor y ese dolor que se gesta cuando matamos el amor, que es nuestro niño. Para hablar de este tema, tuvo la gentileza de venir Lorena Aguilar, que ella es alma mater con otras personas de Salve Guadalupe. Hola Lore, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Gise? Muchísimas gracias por la invitación. Y estamos muy contentos de que podamos hablar de este tema para que todo el mundo lo conozca. ¿Qué es Salve Guadalupe, Lore? Porque yo sé qué es. Yo estuve y cambió mi vida, es como una tuerca más en este camino hacia Dios, ¿no? Y hacia el sanar heridas, fue el Salve Guadalupe. Pero explícanos vos y yo después le cuento mi experiencia. Salve Guadalupe es un retiro católico de sanación de las heridas del aborto provocado para hombres y mujeres que pasaron por esta situación. Sí. No solo para papás y mamás, también para abuelos, tíos, primos, hermanos, inclusive personal de salud, ¿no es cierto? Médicos, enfermeros, todos los que estuvieron relacionados con un aborto directa o indirectamente. Ahora, el aborto, porque una mujer aborta porque lleva el bebé en sus entrañas, pero el hombre también aborta, o sea, el papá. Los dos abortan, ¿no es cierto? Para engendrar un hijo se necesitan un papá y una mamá. Aunque la decisión sea solamente de uno, las secuelas las van a padecer los dos, siempre. Nosotros decimos, cuando nos preguntan qué pasa con el aborto después de esta situación, ¿no? con el hombre y la mujer, les decimos que lo comparamos con una granada. Cuando arrojamos una granada, las esquirlas saltan para todos lados y marcan a todos los que están a su alrededor, todo el entorno, la familia, los amigos, quienes estuvieron involucrados en el aborto. ¿Qué tiempo tiene este bebito? Que, bueno, este bebito está como con el mantito celeste, mi vida. ¿Qué tiempo tendría este bebito que vemos acá? Entre 12 y 14 semanas. Entre 12 y 14 semanas.
El bebé, me contabas que a los 21 días el corazoncito está latiendo. Sí, cuando la mamá se hace el test de embarazo, sí. Y se, cuando empieza con el retraso, ¿no es cierto? Que por lo general es después de las 4 semanas, se hace el test de embarazo y el corazón de su bebé ya está latiendo. Mirá, en el Salve Guadalupe suele pasar que cuando te van invitando al retiro del Salve Guadalupe u otros retiros que son para sanar las heridas posaborto, ¿cuáles son estas heridas? Vamos a hacer un paréntesis. Estas heridas son muchas, son de índole física, psíquica, psicológica, espiritual. ¿Por qué? Al matar un niño estamos directamente, estamos haciendo, mira, culto al mal, pero al mal con mayúsculas. Es terrible lo que estamos haciendo. Esto no para que se asusten, pero para que sí tengan noción. ¿Ustedes saben que hay mujeres que al abortar han quedado posesas? Literalmente posesas. El padre Fabián Barrera ha hecho exorcismos de mujeres que han quedado posesas en el aborto. Con cada alma, con cada almita, con cada bebé que se aborta, se abren celdas demoníacas que estuvieron cerradas siempre. O sea, fíjate vos la magnitud espiritual que tiene un aborto y hoy por hoy le llaman derecho sobre tu cuerpo. No es derecho sobre tu cuerpo, porque el cuerpo, el ADN del bebé es totalmente distinto al de los progenitores, ¿no? Pero volvemos a las secuelas, que por eso vamos al Salve Guadalupe. Las secuelas son, por ejemplo, anorexia, bulimia, enfermedades mentales, enfermedades cardíacas, cáncer, adicciones, suicidios. También uno atenta, fíjate vos esto, atenta laboralmente, laboralmente hacia tu sustento, pero fíjate vos, yo esto me enteré no hace mucho, si hay a cada persona que hemos pasado por este trance terrible que es el aborto, nos toca de distintas formas, pero las secuelas quedan. Y es lo importante de sanar y curar. Y lo que hace Salve Guadalupe es esto, ¿no? Ir hurgando en esa herida con una suavidad maravillosa, como lo sabe hacer nuestro Señor Jesús, para que uno pueda empezar a sanar o salir distintos. ¿Vos te acordás en el Salve Guadalupe cómo entraron las caritas de las personas? ¿Cómo entramos? Entran de una forma y se van de una manera totalmente diferente. Entran, por lo general no se conocen las personas que van a hacer el retiro. Entonces entran con un poco de miedo, con un poco de vergüenza, ¿no? Porque el aborto hace eso, que sí. Las personas sientan vergüenza y que no puedan reconocerlo, porque la primera reacción de una persona que pasa por un aborto es negarlo, ¿no? La negación. Y después arman como una coraza de defensa, porque si no, ¿cómo seguir viviendo, no es cierto? Es muy difícil. Y por más que hayan tomado la decisión de hacer el retiro, siempre hay una resistencia. ¿Vos te acordás? Bueno, no podemos decir, pero había un masculino que estaba en el retiro, que, pobrecito, o sea, primero se retraía, ¿no? No, del dolor que tenía. Era un amor de ser humano, pero del dolor que llevaba adentro, a veces ni siquiera podía comer, pobre santo, ¿no? O sea, la importancia de atreverse a abrir la herida. Una herida para que sane, tenemos que abrirla, tenemos que poner alcohol, duele, pica y arde, pero es la única forma de la que podemos sanar. Bueno, esto es lo mismo, es abrir el alma. ¿Vos has escuchado, lloramos mucho? Ah, no, hay cosas que no se pueden contar, ¿no? Bueno, las personas que pasan por el aborto por lo general tienen ataques de llanto, ataques de pánico, ira. Síndrome del aniversario, al recordar la fecha de cuando su hijo podría haber nacido o la fecha del aborto. Muchas personas tienden a las adicciones, como vos decías, alcohol, juego, drogas, promiscuidad, y muchas veces esas secuelas se tapan, no las relacionan con el aborto. Llega algún momento en la vida en que la ficha cae, tarde o temprano, así pasen meses, un año, 5, 10, 30 años, pero el aborto es algo que viene a golpear la puerta y te lo va recordando, no es algo que podemos meter en un cajón, cerrarlo, esconderlo y decir no lo abro nunca más. El aborto viene a golpear la puerta. Y no hay edad, porque generalmente, bueno, cada vez vemos que los abortos tristemente se van realizando con niñas cada vez más jóvenes, ¿no? Bueno, vemos en el último
informe que dio el Ministerio de Educación, el 11,8% de la edad etaria es de 10 a 19 años. O sea, es increíble. El 11,8% a los 10 años empiezan a abortar. Es que comienza la hipersexualización, lamentablemente, a edad temprana, ya desde la escuela, ¿no es cierto?, con la educación sexual integral, mal llamada educación sexual, sí. Vos lo sabés porque estás en el tema, los hipersexualizan, utilizan métodos anticonceptivos que inclusive para los menores no están todavía aprobados, como el chip, ¿sí?, que tienen efectos secundarios, buscan la castración a mediano y a largo plazo. Uh-huh. Cuando no funcionan estos métodos, tienen el aborto como alternativa. Porque en nuestro país, lamentablemente, el aborto es legal. ¿Qué más ocurre dentro del Salve Guadalupe? ¿Cómo la gente puede acercarse, por ejemplo, al Salve Guadalupe? Nosotros tenemos redes. En Instagram estamos en @salveguadalupe_. Ahí vos tenés los datos nuestros para que puedan pasarles. Sí, van a ver en pantalla aparecer todos. Para que puedan contactarse. Y tenemos los próximos retiros en abril y en agosto del 2025. Así que hay tiempo de inscribirse. Igualmente, vos lo sabés, es un retiro de muy pocas personas. Es muy confidencial. Y es para todas las personas que estén padeciendo estas secuelas y necesiten sanarlas. ¿Y cuánto tiempo antes? O sea, ¿las personas se pueden empezar a inscribir ahora o no? Nosotros siempre tenemos una entrevista con la persona que quiere realizar el retiro para ver si está preparada, ¿no?, para el retiro. Muchas veces las personas vienen haciendo un caminito de sanación, quizás acompañadas por algún sacerdote, sí. Y este retiro es como el cierre para esa sanación. Otras veces es como el picaporte para abrir la puerta a la sanación, comenzar a sanar, y después se puede seguir también con Proyecto Esperanza. Son encuentros que realiza la persona que pasó por esta situación, por el aborto, con un acompañante, encuentros semanales que pueden llegar a durar entre 3 meses a 6 meses. Depende de la sanación de cada uno, todos somos diferentes. O sea, después de pasar por el retiro Salve Guadalupe, vamos a... Proyecto Esperanza. De ser necesario. Ajá. Como somos todos diferentes y todos traemos mochilas distintas, uh-huh, y nuestro camino de sanación quizás es distinto, quizás con Salve solamente basta para la sanación. ¿Y quién da esta receta? ¿Quién nos dice, el sacerdote que está en Salve Guadalupe? Nosotros trabajamos en la Merced Vida, sí, con los retiros de sanación Salve Guadalupe, pero tenemos distintas áreas de trabajo. ¿Cuáles son? Nosotros, por empezar, damos charlas de concientización, por ejemplo, en el centro de San Martín, en la Merced Vida San Martín, está el grupo de CODEIN que lleva charlas sobre el valor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural a escuelas, colegios, parroquias, donde nos inviten, para niños desde jardín de infantes hasta adultos. Toda esta información que vos me estás dando ahora, ¿puede la gente llegar a través de la página de Instagram? Sí, claro. Okay. Claro. Okay. Y del mail también, que va a aparecer en pantalla, el mail de Salve Guadalupe, para que puedan saber. El Salve Guadalupe, este retiro tan hermoso, tan maravilloso, que a mí me ayudó un montón. También tenés un acompañante, es como un ángel custodio, ¿no? Ella fue mi ángel custodio en el retiro, quiero contarles. Ella fue mi ángel custodio. Y pasa, a mí hacía tiempo que me venían invitando a distintos retiros de sanación de las heridas post-aborto, ¿no? Yo decía, fíjate vos como uno se niega, ¿no? Se cierra, como vos decías. Yo decía, no, yo con Dios estoy bien, yo estoy en el camino, voy caminando hacia Jesús todo el tiempo y Él me va sanando. Pero esa gotita, esa palabra, seguía llegando. Y fue en abril de este año que me comunicó con Lorena Aguilar para preguntarle otro tema, para poder decirlo en televisión, me acuerdo, en el programa de Tommy Dante, donde estaba yo trabajando. Y bueno, y ahí no sé si me invité, pero el asunto es que mi ángel de la guarda hizo que yo llegara a este retiro. Les voy a contar algo. Lloré 3 días seguidos. Cuando termina el retiro me entero que ella estaba pidiendo oraciones por mí, porque claro, me voy a llorar tanto, pero no podía parar de llorar. Yo agradecía al Señor porque me salían un montón de,
de cosas y algo que les quiero compartir, ella lo sabe porque estuvo, era mi ángel guardián y estaba al lado todo el tiempo, Lore, que te agradezco un montón, de verdad, tanto que me hayas hecho esa invitación o que me haya invitado y vos me accediste, porque lo que hace el Señor ahí es no solo sanar esa herida, sino mostrarte muchas otras cosas que quizás no sepas ni vos conscientemente de tu vida. Entonces, la maravilla del Señor, la maravilla y el amor de Jesús te va llevando con una suavidad y va entrando en tu alma y te va mostrando otras cosas que vos podés sanar. Y uno lo que realmente deja es un mochilón, una mochila tan gigante que salís como liviano, ¿entendés? Salís y decís, gracias Señor, gracias Señor, ¿no? Y es ese encuentro que uno tiene con su bebé, porque uno tiene un encuentro con el bebé espiritualmente cuando estás en el Salve Guadalupe. Pero contame algo vos del Salve que se pueda contar. Yo me acuerdo de todo, pero cuento hasta ahí para no ser imprudente. Bueno, los tres pilares fundamentales del Salve Guadalupe son, primero, la Eucaristía. Jesús sacramentado expuesto durante todo el encuentro, durante todo el retiro. Son tres días seguidos, viernes, sábado y domingo. Pasamos ese fin de semana en presencia de Jesús. El segundo pilar es Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen María embarazada, ¿no es cierto?, encinta, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, por eso el nombre del retiro también, y la Palabra de Dios. Trabajamos sobre distintos pasajes de la Biblia durante todo el retiro. Y hay tres perlas fundamentales que surgen de este retiro, que son maravillosas. Uno es el perdón, ¿no?, para que pueda la persona perdonar a los demás, quizás a quienes no lo acompañaron para que pueda continuar el embarazo, para quienes la empujaron a abortar, o para los hombres que empujaron a abortar a su pareja, puedan perdonarse también a ellas mismas, que es lo más difícil. Exactamente. Lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Y muchas veces le echan la culpa a Dios también. Entonces también perdonar a Dios, ¿no? Que no tenemos nada para perdonarle, pero bueno, nosotros tenemos que sanar eso. El perdón, en primer lugar. La segunda perlita sería la sanación. Poder sanar esta herida, como vos decías, abrirla, sacarle toda la pus que viene trayendo desde hace tiempo que está supurando y pueda ser limpiada, pueda ser sanada. Y por tercero, la restauración. Vos viste las caras de todas las personas que salen de Salve Guadalupe, que están totalmente restauradas, porque es un regalo de la misericordia de Dios. No, es amor. Mira, vos sabés que yo empecé este programa ya hace 3 semanas y me traje esta carpetita porque dice Salve Guadalupe, te dan con el nombre, ya está arrugadita porque la meto en la mochila, pero es una maravilla. La traje porque se siente amor, ¿sabés? Lo que uno siente ahí es un gran amor, una gran contención, una gran liberación. Eso yo los invito, les sugiero, hombres, mujeres, uno se libera. Uno rompe esa cadena, uno abre esas eslabones que tenemos que nos están atando a un dolor terrible, ¿no? Y es importantísimo. Y no tengan vergüenza, porque acá también son muy pocos los participantes, ¿no? Uh-huh. Son 8 o 10 personas, ¿no? Como máximo. Como máximo. Como máximo. Y todo es muy, muy personalizado, muy reservado. Es algo que vas a sanar vos y Jesús. También hay un sacerdote, eso se podía contar. Sí, claro, sí, tenemos la compañía de un sacerdote siempre. O sea, si quieren confesar, se pueden confesar. No, y no podemos contar mucho más. Hasta ahí quedamos. Pero con mi alma les digo, vayan, no tengan vergüenza de nada. No tengan vergüenza, porque es verdad que uno a veces, no voy a decir qué, pero en determinados momentos del retiro que uno tiene que hacer determinadas cosas, te da vergüenza, ¿viste? Te da vergüenza porque decís, ¡oh! Y decís, ¡qué vergüenza! Es ahí cuando el mal te tienta, vergüenza. Vergüenza tuvimos que haber tenido cuando íbamos a faltar a nuestro cuerpo, o mucho peor aún, cuando íbamos a matar a nuestro hijo. Entonces, nada de vergüenza, ahí vamos a sanar, ahí vamos a limpiar, ahí vamos a soltar esas cadenas y a ser libres como Jesús nos quiere. Jesús nos quiere libres, felices y prósperos, pero solo con Jesús podemos hacer eso. Mira,
algún psicólogo católico te puede inducir a que vayas al Salve Guadalupe o a estos retiros de sanar espiritualmente. Pero si solo vamos a profesionales que no tienen esa parte espiritual desarrollada, hay que tener un poco de atención, ¿no? Tomar un poco con pinzas. Mira, una cosa son las secuelas psicológicas y otra cosa son las secuelas espirituales. Que son las más bravas. Totalmente. En Salve Guadalupe vamos a trabajar esas secuelas, justamente las espirituales. Yo he tenido que acompañar a una psicóloga, por ejemplo, a Salve Guadalupe, que si bien ella sabía toda la parte psicológica de lo que estaba padeciendo, las heridas espirituales son otra cosa. Son más profundas. Como decía el padre Carlos Mancuso, ¿no es cierto? Que vos nombrabas antes, las cadenas que se desatan en el infierno cuando hay un aborto. El padre Carlos Mancuso también decía en sus entrevistas que estos bebitos le piden al padre justicia, a Dios Padre le piden justicia, ¿no? Por no haber podido nacer. Entonces lo que se vive en Salve Guadalupe es una reconciliación muy grande también con sus hijos, que es maravilloso. Es maravilloso poder recordarlo sin dolor, sabiendo que sus hijos tienen una vida en Cristo. Uh-huh. Y que ellos nos perdonaron. Totalmente. Somos nosotras, o nosotros, los hombres, quienes no se perdonan semejante cosa, ¿no?, que hemos hecho. Pero ellos, con ese amor infinito que ellos están con el Señor, nos perdonan, nos ayudan, nos entienden, nos quieren. O sea, ahí va. No tengan miedo de sanar. De lo único que no tienen que tener ni miedo ni vergüenza, de sanar y de ir a Dios. Porque es la puerta segura, el camino cierto y llegamos al verdadero triunfo, ¿no? Y más en este momento que estamos viviendo un mundo totalmente convulsionado donde todo vale y cuando todo vale es cuando nada vale, ¿no? Es cuando la gente empieza a perder ese norte, como decía Nietzsche, cuando nos sacan el norte de Jesús es como que uno queda céfalo, no sabe dónde sentar una base segura. Vos sabés, Gise, que hemos tenido casos de personas de más de 80 años que han venido a hacer el retiro para sanar su aborto, que hacía sus hijos ya tendrían que tener 50 años, hacía más de 50 años que habían abortado, y realmente salen restaurados. Es impresionante que por ahí venía una abuelita con un bastoncito y cuando se iba sin bastón, erguida. Mirá. Y nos decía, ahora me puedo morir en paz. Yo ya estoy en paz, me reconcilié con mi hijo. Qué hermosura eso que contás así, ¿no? El pecado encoge, el pecado te hace esto, te encoge. ¿Y Dios qué hace? Dios te transforma, te levanta. Te libera. ¿No? Te libera, quedas erguida. Que sos, solamente somos con Dios. El mundo es el mundo, somos con Él. Somos solamente con Él. Hay algo que vos decías, que madres, padres que hayan abortado, también hermanos, ¿no? Sí. Hermanos de niños abortados, porque muchas veces los padres callan esto, ¿no? Por vergüenza, por dolor, callan y no cuentan a sus hijos. Pero hay otros que sí se los manifiestan. Y entonces estos hermanitos de niños abortados necesitan ir a sanar, porque también tienen heridas. Mi hermano hoy tendría que tener 42 años. Yo tengo un hermano en el cielo abortado, Juan Manuel. Sí. Y nosotros con mi hermana decidimos hacerle una plaquita con el nombre de él, que está en la Capilla Perpetua de Adoración del Divino Niño, que está en la Parroquia del Santo Cristo, en San Isidro. Y ahí se ponen las plaquitas de los bebitos abortados, por abortos espontáneos o por abortos provocados. Pero qué mejor lugar que estén al lado del Señor, ¿no es cierto? Al lado del Sagrario. Y donde uno pueda ir a rezar y estar la plaquita ahí, los recordás. Vos sabés que el otro día, mira, quiero leerlo, a ver si lo encuentro, los chicos de Actúa Familia, Pedro Mejía, me envió algo que me encantó mucho, mucho, que es con el Día de los Difuntos. Todo el mundo se acuerda de las personas que han partido, nuestros padres, nuestras madres, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero dice, nadie recuerda a estos niños. Vamos a ver en pantalla, Mati. Ay, ¿ves? Me olvidaba. Mati, a TLV1 hay que agradecer, que nos da el estudio. Vamos a ver en pantalla. Dice, hay unos difuntos de los que nadie habla, ¿no? Hay unos difuntos de los que no se hablan, son estos bebitos. Que se dé un espacio en los cementerios para dar sepultura a los bebés no nacidos. Como persona que son, merecen recibir digna sepultura. Sus padres merecen recibir el cuerpo de su hijo, acogerlo, honrarlo y enterrarlo. Es verdad, hoy se los tira como residuos, como, ¿no? Son tratados como residuos biosanitarios.
Para ellos no hay respeto, no hay duelo ni acompañamiento para los padres. Eliminarlos como desechos atenta contra su dignidad, contra su ética y contra nosotros como sociedad. Y es real. Es eso cómo tratamos a los niños, ¿no? Cómo uno quiere liberarse en realidad de tu amor, de tu pedazo. Pensá que las células del bebé, que eso también vamos a verlo en pantalla, las células del bebé quedan en la madre, van al corazón de la madre, van a otros órganos de la madre. Cambia el ADN completamente. Tu corazón late conjuntamente con el corazón del bebé. Las células del bebé suelen hasta sanar posibles enfermedades o enfermedades que tengan las madres. O sea, fíjate vos lo que es un bebé, lo que es. Y las células del bebé, o sea, al poquito tiempo de ser concebido, no es que tiene que pasar un mes para que las células del bebé vayan al corazón de la madre. Nosotros viendo todas estas situaciones y este dolor tan grande que padecen las personas a raíz del aborto, desde la Merced Vida recibimos a mujeres en riesgo de aborto, charlando con ellas, conteniéndolas, escuchándolas, porque vienen con mochilas muy pesadas, porque el aborto en realidad no es el problema, ¿no? Vienen con este embarazo que para ellas creen que es un problema, pero como vienen acarreando otras cosas, creen que abortando van a solucionarlo. Y lo que hacemos es ofrecerles contención y acompañarlas para que puedan continuar con este embarazo. Y mientras el bebito va creciendo en la panza, van haciendo con nosotros talleres. Y bueno, cuando su bebé nace, le damos el ajuar completo desde las donaciones que vamos recibiendo, ¿no? De buenas voluntades, de personas que nos van donando. Les damos los pañales todos los meses hasta que el bebito cumple un año. Y te puedo asegurar que cambian completamente estas mamás desde el momento que deciden continuar con el embarazo. Y después aman tanto a sus hijos que no quieren ni que se los toques, ¿viste? Nada. Te los prestan un ratito, pero muertas de amor por sus hijos. Y también hay que contarles, ¿no?, a las chicas que quizás estén viendo este programa y estén teniendo dudas si están embarazadas o no, o estén sabiendo que están embarazadas. Nadie juzga a nadie. Acá estamos solo para ayudar. Solo para ayudarte, solo para ayudarte, para escucharte, para darte contención, para tratar de que lleves este embarazo a cabo, ¿eh? Por ahí, a mí si me hicieran volver el tiempo atrás, obviamente que tendría mis bebés, pero obviamente, Dios mío, Señor, o sea, nunca me van a faltar días de la vida para pedir perdón, porque es así, ¿viste? Es así. Y a veces uno ve un niño. Hoy estaba en la iglesia, mira en el Santísimo, y había un chico que lo veo siempre, me da un amor, un chico, no sé, un adolescente, y se arrodilla a rezar el rosario. Y yo siempre lo veo de atrás, entonces veo su espaldita y todas las vértebras, ¿sabes? Y la nuquita. Y lo primero que me viene es el bebé. ¿Viste cuando el bebé está así que lo ve? Bueno, lo que vamos a ver en pantalla, las edades del bebé, y digo. Y siempre rezo por ese chico y por la gente, los niños jóvenes que veo rezando y digo, Señor, dales contención, dale amor, que se entreguen a vos, que puedan quererse, quererte para quererse, ¿no? Y digo, bueno, quizás uno puede ser una madre, no sé cómo llamarlo, pero el rezar por todos o el querer que los chicos estén bien, que los adolescentes estén bien, es muy fuerte en mí, muy fuerte. Entonces digo, por un lado agradezco que aunque sea me dé ese sentimiento para desde la oración poder ayudar, ¿no? Para la oración poder ayudar y también a veces poder ayudar físicamente a personas que necesitan. Esto es importante, por eso nadie te va a juzgar, nadie. Solo te queremos ayudar, ¿eh? Solo queremos que esa herida que cicatriza, pero a veces no se olvida, uno se acuerda de otra forma, pero, ¿viste?, la cicatricita queda ahí. Queremos, todas las personas que defendemos la vida, que vos no pases por esto, que vos puedas ser feliz con tu bebé, porque lo único que hace el bebé no solo es sanarte, como te estábamos contando con sus células y todo él, sino con su amor, porque un bebé te da fuerza de todo. Yo lo veo con mis sobrinos, un bebé te da fuerzas. O sea, vos ves, decís, a lo mejor uno no tiene algo, le falta algo, decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Y uno puede empezar a decaer, pero vos ves un bebé y es, ya no soy yo, es el bebé, ¿qué hago por mi bebé? ¿Dónde salgo? Te saca fuerza y te da potencias que uno solo no podría tener, ¿no? Es lo que le da fuerza para vivir,
el día a día para seguir y decir, tengo que seguir adelante porque tengo por quién luchar. Exacto. ¿Y por qué? ¿Y para quién vivir? ¿No? ¿Y para quién vivir? Bueno, eso es Salve Guadalupe, chicos. Les ayuda, les da vida, les da algo distinto. Entramos todos con unas caritas y decía, ay, Dios mío, ahora, y salimos todos así, sonrientes, alegres, caminamos de otra forma, ¿no? Como más distendidos. Eso es lo que te da dejar el peso. Dejar esa piedra tan terrible que llevamos y que nos trunca la vida muchas veces. Nos trunca la vida muchas veces. Bueno, es la decisión, ¿no es cierto? Es la decisión de cada uno y bueno, hay que rezarlo mucho. Rezarlo mucho para que vengan más personas y se puedan inscribir para el año próximo, sí. para abril. Se pueden contactar con nosotros por las redes y acá estamos para escucharlos. Para amarlos, para escucharlos, para comprenderlos y para que cuando vos decidas llevar este embarazo adelante puedas ser vos otra lucecita más que va ayudando a que estos bebitos puedan nacer, ¿eh? Y que seas esa luz distinta, ¿viste? Porque cuando decís sí a no abortar, es una luz distinta. A mí, por ejemplo, que hoy digo sí hace mucho tiempo, pero acá estoy. Ellos estarán velando por su mamá, pero no los puedo tocar. ¿Entendés? No los puedo agarrar. Pero vos sabés que el día del fin de nuestra vida nos van a estar esperando nuestros seres queridos. Y vos sabés que los primeros que te van a recibir son tus tres hijos. De eso podés tener la certeza porque ellos tienen una vida en Cristo. Así es. Eso me acuerdo que me dijiste en el Salve Guadalupe. Ella me dijo esto y me acuerdo que desde entonces yo le había puesto nombres. Es importante que le pongas nombres a tus bebés también, ¿eh? Nombres, que los bautices. Antes de llegar al retiro, por ahí con un sacerdote lo podés bautizar y poner el nombre. Y tienen su nombre, por supuesto. Se llaman, le puse Jesús, María y José. Pero después de algo que pasa en el retiro que es muy lindo, muy significativo, muy sanador también, porque uno puede, bueno, sentir más aún. Granote de mamá, negrito de mamá y tiquitito de mamá. Y así cuando rezo otra cosa, rezar por ellos todos los días, ¿no? Y con ellos. Bueno, eso y con ellos, viste, muy bien lo que me decís. Yo rezo por ellos, pero no, mira, tenés razón, con ellos. Qué lindo. ¿Vos rezás con tu hermano? Sí, nosotros con mi hermana no nos vemos mucho, mi hermana vive en España. No podemos hablar mucho del tema, ¿no? De mi hermanito. Yo me enteré cuando yo ya tenía más de 30 años, mi hermana se enteró por mí después que mi mamá muere. Vos mirá cómo vino la mano. Y entre nosotras le pusimos nombre a mi hermano y no tenemos mucha oportunidad de hablar de él. De vez en cuando sí, porque bueno, cuando pusimos la plaquita yo le mandé la foto a mi hermana, se la mostré, fue muy emocionante. Pero sí, muchas veces cuando yo estoy rezando, sobre todo en la misa, ¿viste? En el momento de la misa que pedimos por los difuntos, porque es una comunión de la iglesia peregrina o militante, sí. La iglesia purgante y la iglesia celestial, la iglesia donde ya están los santos. Tengo la certeza de que mi hermano está ahí, en el cielo. Y en el momento de la misa, cuando rezamos por las almas del purgatorio, a mí siempre se me viene mi hermano, ¿sí? Es inevitable. Ah, qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Que estemos unidos en comunión. Esa común unión. Jesús, nosotros y ellos y nosotros, ¿no? Y la misa, tocó el tema de la misa. En cada misa, no me acuerdo qué en los Heraldos del Evangelio escuché esto, que en cada misa dice que nuestras almas, las almas del purgatorio en general, pero cuando uno está rezando específicamente por alguien, esa alma deja de padecer los sufrimientos que cada uno sufre en el purgatorio, ¿no? O sea, fíjate la importancia de participar de una misa con todo el corazón y con mucho amor, ¿no? No de estar mirando la hora, che, que hora es que me quiero ir porque la misa, no. Disfrutar de la misa de sanación, la misa también te puede empezar a ayudar a que vos vayas a sanar esa herida del aborto o sanar quizás esa duda, si estás embarazada, de llevar el embarazo a puerto, de que nazca tu bebé o no. Y también la misa te ayuda y la oración te ayuda a que uno se quiera, ¿no? Nosotros les pedimos a las almas del purgatorio, sobre todo aquellas
que están padeciendo en el purgatorio por algún pecado relacionado por el aborto, que nos ayuden, que intercedan. Y a las almas de los bebitos también, a las almas de los bebitos abortados, que intercedan por nosotros en cada Salve Guadalupe. Qué lindo, qué lindo. Hoy decías vos que hay personas adultas que suelen ir al retiro. Nosotros teníamos una persona adulta que estaba en el retiro y que, fíjate vos, después de cuánto tiempo también decidió venir a liberarse de esa mochila y soltar esa cadena que la tenía sufriente durante toda su vida, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿viste? Te viene a golpear la puerta hasta que podés sanarlo. El aborto es algo que uno no se lo olvida. Y los que están alrededor tampoco. Los hermanos. Vos sabés que, yo no sé si bueno, vos les contaste, bueno, es tu hermano, ¿no? El que falleció, no fuiste vos quien llevaste a cabo el aborto, pero yo un tiempo largo me guardé eso. Solo sabía una persona. Y después con el tiempo le conté a mis sobrinos. Le conté a mis sobrinos justamente para que no lo hagan, ¿no? Porque son adolescentes, hombres, mujeres, digo, bueno, esto deja una herida que no tiene precedente. Entonces, hay que cuidar, no por la herida que nos deja, sino porque estamos matando a alguien fundamental. Como solemos decir, ¿no? El aborto no es un derecho, no es un derecho matar, no se puede legalizar al matar a un ser humano. Y por más que tenga desde el momento de la concepción, ese bebé es un bebé. Vos fuiste ese puntito que entró, vos fuiste... Todos fuimos, pero nuestras madres dijeron sí a la vida, ¿no? Así que el aborto destruye a una madre, pero por sobre todas las cosas, mata a un niño, ¿no? Destruye familias. Vos fíjate que generaciones enteras se ven afectadas por el aborto. Es terrible. Es el pecado el aborto, porque es terrible. Es verdad. ¿Vos sabés que un día en la iglesia una amiga psicóloga me dijo, uy, en una familia, ¿no? Uy, ¿cuánto aborto en esa familia? Debe haber mucho sufrimiento de distintas cosas en ese entorno familiar. Y así era, ¿eh? Así era. Así que bueno, es esto, chicos. Salve Guadalupe. Lorena Aguilar vino a traerles, a acercarles este camino para que se atrevan a ser libres, a romper esas cadenas. Quienes están dudando de un embarazo, que puedan llevar adelante ese embarazo, están... nuestras redes, si necesitan de nosotros, primero Salve Guadalupe, pero también están mis redes, pueden hablarnos, acá estamos. La vida sirve si ayudás. Un día que no ayudás es un día estéril. Un día que solo estoy para mí es un día estéril. Dios, cuando lleguemos al cielo, nos va a preguntar, ¿cuánta plata tuviste? ¿Cuánto trabajaste? Te va a decir, ¿qué hiciste con la plata que ganaste? ¿Cuánto ayudaste? ¿A quién diste? ¿Qué hiciste con la palabra que te di? ¿No? Con el don que te di de poder comunicar. ¿Ayudaste? ¿Llevaste buenos mensajes a la gente? ¿Ayudaste a que alguien pueda reconducir su vida para el bien? Bueno, es lo que hace Salve Guadalupe. Los invitamos a que se inscriban. Están el arroba de Instagram a pie de pantalla. Llamen, inscríbanse. Un mes antes me dijiste que se pueden inscribir. En realidad, lo antes posible, para que podamos tener la entrevista con la persona, a ver si está en condiciones de hacer el retiro. Vos sabés que es un retiro muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, desde ahora pueden inscribir o al mail o al Instagram de Salve Guadalupe para chicas, chicos, madres, abuelos, tíos, hermanos, decidir ser libres, sacarse ese peso de encima y caminar como Dios nos quiere, felices, libres y prósperos. Lorena Aguilar, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gise, para que podamos llevar este mensaje de misericordia de Dios a todos los que lo estén necesitando. Gracias, gracias, gracias. Gracias por el retiro, porque me hizo muchísimo bien. Así que, bueno, Dios te bendiga infinitamente. ¿Eh? Igualmente, muchas gracias. Gracias, gracias, de verdad. Gracias, decimos mucho, pero ¿sabes qué? Ser agradecidos es algo muy hermoso. Y te engrandece y te abre un camino distinto en la vida. Recuerden, como les digo siempre, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y el tiempo es el tesoro, el dinero que tenemos para ganar la eternidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bendiciones, chao.